En primer lugar, el gobernador Infran ha demostrado con hecho a lo largo y ancho de la provincia que Formosa se ha transformado en beneficio de la gente. Todo lo que hemos tenido la posibilidad de trabajar de lleno en la reubicación de la familia del lote 110, del lote 111 y así tantos otros barrios, de salir de un terreno irregular para pasar a un lugar que sea propio con todos los servicios como son esos barrios, y fundamentalmente hoy con la construcción de todos los servicios, pues el lote 110, el lote 111, ya está la conectividad, energía eléctrica, agua potable, tienen un terreno con cerrado perimetral, tienen agua potable, hoy se está construyendo una escuela primaria, secundaria, jardín de infantes, centro de salud. Eso que parece algo normal para nosotros, en otros lugares del país no sucede. Y cuando el gobernador habla de unidad, no lo habla solamente como gobernador de la provincia, como un dirigente provincial, sino que el gobernador Infran es un dirigente de nivel nacional, porque además de ser presidente del Partido Justicialista en la provincia de Formosa, es presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista. Por lo cual eso implica que es una persona sumamente escuchada, no solamente en Formosa, sino también a nivel provincial, a nivel nacional, por todos los dirigentes de la Argentina, y la palabra de él tiene mucho peso y mucha relevancia. Por último, doctor, y lo dejamos, una legisladora pretende que está marcando la agenda de las inauguraciones o que se está haciendo política a través del modelo formoseño por lo que está haciendo, mostrando en las redes. ¿Cómo ve esto? Y marca la desesperación porque no sabe más qué decir, no sabe más qué inventar, y ella cree que hacer política es subirse a un set televisivo, hacer política es hacer un video por Instagram, por WhatsApp o por el medio que sea, mintiendo, difamando y hablando mal del otro. Aquí en Formosa se ha marcado la línea que hacer política es lo que estaba haciendo el gobernador hace un minuto, inaugurando un centro de salud, como a lo largo y ancho de la provincia se ha inaugurado, se inaugura y se va siguiendo inaugurando ahora para la gente.